Buenas tardes. Vamos a dar paso al pleno ordinario del mes de octubre. Primero comentar que el pleno se ofrece en directo vía online a través de la página del Ayuntamiento de Junquera. Dicho esto, pasamos al punto primero, aprobación del acta de la sesión plenaria de fecha el 26 de septiembre. ¿Alguna objeción? ¿No? ¿Quién? Una. Bueno. Punto segundo, sorteo de las mesas electorales para las elecciones generales del 20 de noviembre del 2011. Antonio. Pues nada, como saben, hay elecciones el próximo 20 de noviembre, son elecciones generales. Y existe un plazo determinado para hacer el sorteo de los miembros de las mesas electorales. Ese plazo iba del 22 de octubre al 26. 22, 23 fueron sábado y domingo y lo que teníamos era 24, 25, 26. Por eso el motivo de realizar hoy el sorteo. El sorteo se tiene que hacer a través de un programa que nos facilita el Ministerio de Política Territorial, que bueno, va a ser el que procedamos ahora a realizar. Y simplemente comentar un poco algunas de las condiciones o requisitos necesarios para poder ser miembro de las mesas electorales y personas que van a estar excluidas. En primer lugar, bueno, pues van a participar en el sorteo toda la población que esté censada en el municipio. Solo pueden votar, aquí es importante, solo pueden votar los españoles en estas elecciones. Los extranjeros no pueden votar, ni siquiera van a estar entonces en el sorteo de las mesas. Los mayores de 70 años tampoco van a participar o no están dentro del censo electoral, podrán votar, pero no van a ser miembros de las mesas electorales. Es necesario que sepan leer y escribir las personas que puedan ser miembros de las mesas electorales y para el presidente que tenga el título de bachiller o el FP de segundo grado o el graduado escolar. Dos cuestiones más o dos imposibilidades más. Por un lado, ningún candidato puede ser miembro de la mesa electoral, pero bueno, esto no son unas elecciones locales, con lo cual cualquier miembro de la corporación puede aparecer como miembro de la mesa. Y finalmente, aunque sí están en el censo recogidos, pero no pueden ser miembros de las mesas, son aquellas personas que vayan a trabajar para la Junta Electoral o para el juzgado o para la Administración Pública el día de esas elecciones. Es decir, si la jueza de paz, por ejemplo, que sí tiene que trabajar ese día en lo que es la Administración Electoral, apareciese en el censo, tendremos que sustituirla. Lo mismo ocurre con la policía que va a trabajar ese día, que creo que son José Antonio Macías y Francisco, y lo mismo ocurrirá con los representantes de la Administración, que en este caso van a ser Isma, Manoli, Carmen y Antonia. Si apareciese alguna de estas personas que he dicho por casualidad, como miembro de la mesa, hay que sustituirla. Y al margen de eso, pues nada más, procedemos a hacer el sorteo, vamos a sacar 5 suplentes por cada puesto y lo que salga, pues se tendrá que mandar mañana y empezar a hacer ya las convocatorias. José Antonio, cuando haga en la primera mesa, la segunda, pues coméntalo, ¿vale? ¿Qué mesa es y ya está? Toda la vez, ¿no? Venga, todo, ¿no? Vamos a realizar el sorteo de las mesas todas de una vez. Vamos a poner un número de suplentes de 5 y vamos a proceder a realizar el sorteo. Aquí ya nos dice que se ha realizado un sorteo, es un sorteo que hicimos en prueba. Bueno, pues aquí tenemos el sorteo de las mesas. Si queréis, vamos viendo mesa por mesa. La mesa 11A, como presidente, María José Florido Gallego. Primer suplente, Manuel Bartolomé García García. Y segundo suplente, Enrique Cómitre Antonio. Antonio Enrique Cómitre, segundo suplente. ¿Hay alguna objeción? ¿Veis la mesa bien?
Sí, Manolo García. Pudiesen acudir el día de las elecciones por diversos motivos, ya sean personales, familiares, bueno, lo que queda a cada uno, que se le hace imposible, porque hay que recordar que qué obligación al que salga designado como miembro de la mesa, la obligación que vaya ese día. Si no pudiera, por cualquier motivo que le resulte imposible, tendrá que presentar una alegación ante la Junta Electoral de Zona en un plazo de 5 días desde que se le realice la convocatoria, y será la Junta Electoral de Zona la que, si admite esa alegación, proceda a designar un sustituto. La mesa 11A, primera vocal o primer vocal, Pedro Elena Vera. Su primer suplente, Antonio Doña Torre, y segundo suplente, Juan Andrés Cebrián Llorén. Vocal segundo, de la mesa 11A, Antonia Cordomerino, Juana Barranco Ramos y Diego Doña Rodríguez. Estamos de primera, el mayor, y no salimos de la Virgen, estamos en esta parte de la Virgen. Botón. Entonces cambiamos a Antonia Cordomerino. Mi opinión es la misma de Doña. Sí. Pues entonces. Entonces, ¿qué os parece si ponemos a Juana Barranco Ramos como primera vocal, según el orden de preferencia? Son suplentes. Para que pase, si no. Pero bueno, esto es que la Junta es la que tiene, la Junta Electoral es la que tiene que decirlo. Hemos dicho que mayores de 70 años no son miembros de la mesa. Aquellas personas que tengan 65 años, o sea, los que tienen más de 70 años que no aparecen ni en el censo, si el censo está bien hecho. Si tiene entre 65 y 70 años puede renunciar, pero eso ya lo tienes que alegar ante la Junta, y la Junta se supone que sí te lo va a admitir. Entre 65 y 70 años puede renunciar y la Junta te lo debe admitir. Pero estos ya son alegaciones que hay que hacer ante la Junta. Cambiamos, ponemos a Diego Doña Rodríguez, que él sería el siguiente por orden. Sí. Pues entonces procedemos así, ¿no, Antonio? Ponemos a Diego. Ponemos a Diego como primero. Y ponemos ahora dos suplentes más. Sí, está copiado. Cogemos los suplentes por orden de preferencia, según salen en el sorteo. Sería José López Torres, primer suplente, y Manuel Doña Macías, segundo suplente, de vocal segundo. ¿Dejamos esta mesa así? Bueno, procedemos con la mesa 11B. Presidente, Inmaculada Mora Ruiz. Suplente primero, Ana Belén Portales Lima. Presidente suplente segundo, José Manuel Orellana Martín. Vocal primero, Marigracia Toledo García. Vocal primero, suplente primero, Josefa Ruiz García. Vocal primero, suplente segundo, Rafael Macías Frías. Vocal segundo,
María Isabel Ruiz López. Vocal segundo suplente primero, Andrés Palmero Pérez. Y vocal segundo suplente segundo, Ana María Sánchez Fernández. ¿Alguna alegación? Lo dejamos así, ¿no? Mesa 1-2A. Presidente, María del Mar Doña Narváez. Suplente primero del presidente, Miguel Ángel Carmona Ruiz. Presidente suplente segundo, Isabel Flores Flores. Vocal primero, Miguel Doña Mora. Vocal primero, suplente primero, María Rosario Gil Lainez. Vocal primero, suplente segundo, Ana José Jiménez Macías. Vocal segundo, Ramón López Jiménez. Vocal segundo, suplente primero, José María García Merchán. Y vocal segundo, suplente segundo, Inmaculada Fernández Ocaña. ¿Lo veis bien? Mesa 1-2B. Presidente, Celia Ruiz Jiménez. Presidente suplente primero, Francisco Martín Martín. Presidente suplente segundo, Inmaculada Vera García. Vocal primero, Cristóbal Vera Gallardo. Vocal primero, suplente primero, María Isabel Mora Bandera. Vocal primero, suplente segundo, Isabel Triviño Cantero. Vocal segundo, Rodrigo Víquez da Silva. Vocal segundo, suplente primero, María Teresa Vera López. Y vocal segundo, suplente segundo, Isabel María Mora Ballester. Rodrigo está en Zaragoza o en Cantabria. Está en Cantabria. No sé si eso es objeto de alegación. Que alegue o hacemos el cambio nosotros directamente. Rodríguez, el hijo de Yanni. Ese chaval está estudiando ahora mismo en Cantabria, medicina. Rodrigo está fastidiando el negocio. Vale. Pues lo quitamos, Antonio. ¿Qué te parece si lo seguimos en el orden de preferencia? ¿Ponemos a María Teresa Vera López como de acuerdo primera vocal? Se pone, ¿vale? Lo hemos cambiado por orden de preferencia. ¿Quién es Cecilia? Luis Jiménez. Yo tampoco sé quién es. Cecilia. Cecilia Ruiz Jiménez. ¿Guardamos los cambios? Sí. Bueno, pues este sería el resultado de la mesa electoral. Vamos a proceder a imprimir una copia para cada equipo de gobierno. Cada grupo político. No, perdón. Esto es directo. Continuamos, ¿no, José Antonio?
Si os parece, continuamos con el punto tercero. Aprobación del borrador del plan de concertación de Diputación para el ejercicio 2012. Bueno, como lleva siendo habitual durante los últimos años, la Diputación colabora con los ayuntamientos con este programa de concertación, por el cual la Diputación nos dice a cada ayuntamiento un importe que debemos pedir o debemos gastar a lo largo del año en una serie de actuaciones que ellos mismos también nos dicen, más o menos nos dan a elegir. En cada ámbito del gobierno y bueno, este año el total de la actuación viene a salir pues por algo más de 570.000 euros, de los cuales en infraestructura, obra y suministro pues tendremos una inversión total de 338.700 euros, cultura y educación 35.800 euros, fiestas y turismo 41.400 euros, juventud y deportes 35.600 euros, asistencia material 23.400 euros, asistencias técnicas 50.800 euros. Si tenéis algo que… Quería saber qué modificación había con el año pasado. Pues modificaciones… como tal, es decir, nosotros nos dan a elegir una serie de elementos y bueno, modificaciones grandes, a grandes rasgos, pues, a ver, se sigue manteniendo el plan provincial de obras y servicios a la Plaza de Reyes Católicos, se va a instaurar un plan verde de mejora y mantenimiento de los jardines. De nuevo, supongo que se sigue aportando dinero para carriles, ¿de acuerdo? Y se va a invertir un dinero importante en el colegio público. Yo quería hacer una pregunta. ¿Esta concertación es igual, mayor o menor que la de 2011? Es algo mayor, ¿no, Antonio? Sí, corrígeme si me equivoco. Pero vaya, es algo fijado por la Diputación hacia, según el rango de 12.000 euros más, según el rango de población que tiene cada municipio, se le asigna un dinero. Uh-huh. Y en relación a estas partidas, ¿el ayuntamiento que presenta para esto unos proyectos o cómo va esto? Sí, esto varios meses antes de tener que realizar la concertación, pongo el caso de este año que ha sido en septiembre, nos envían una documentación, pues bueno, diciendo cuánto dinero hay disponible y en qué serie de partidas presupuestarias se puede utilizar ese dinero. Hay una horquilla de bueno, un porcentaje que puedes trasladar a uno u otro elemento de gobierno, por ejemplo, infraestructura, cultura, educación, fiesta y turismo, juventud y deportes, o asistencia material o técnica, y ya a partir de ahí, con la serie de opciones que te dan, pues va eligiendo un poco por dónde van a ir los tiros. También te quiero preguntar, la asistencia técnica, me expliqué un poquito en qué consiste eso. Bueno, la asistencia técnica, quizás Antonio te conteste mejor que yo, pero se trata de una partida presupuestaria que pone Diputación, sobre todo para aquellos elementos técnicos en los que un ayuntamiento pequeño no tiene capacidad. Supongo, por ejemplo, de redacción de proyectos, desde redacción de proyectos a asistencia jurídica, en fin, ese tipo de cosas. Esta asistencia técnica hay que cogerla sí o sí, no nos dan otra opción. Ellos a través de Diputación se ha tasado en un importe y ese importe hay que cogerlo, nos guste o no nos guste, y lo asumen y lo meten en presupuesto como cantidad
que se le da al ayuntamiento, a cada ayuntamiento, para si existiera algún tipo de contingencia, como puede ser una asistencia jurídica o cualquier pleito contra el ayuntamiento de Junquera, pues los mismos técnicos del SEPRAN, que quien se encarga de la asistencia jurídica de Diputación al ayuntamiento, pues de este dinero pues cogen la asignación por la que esté estipulada que vale ese servicio. ¿Pasamos a votación o hay...? Bueno, pasamos a votación. ¿Izquierda Unida? Sí, está de acuerdo. Vota a favor. Grupo Socialista, vota a favor. Grupo Popular, vota a favor. Se aprueba por unanimidad. Sí, ya, pero yo no sabía más o menos cómo era esto. Punto cuarto, propuesta de alcaldía respecto al rechazo a la aplicación del canon autonómico del agua de la ley 9/2010 del 30 de julio de aguas para Andalucía. Como indicamos en el enunciado del punto cuarto, lo que propone el equipo de gobierno desde esta alcaldía el rechazo a un canon de agua que quiere imponernos la Junta de Andalucía. Este canon lo que hace es que los próximos años el agua que consumen todos los yunqueranos pues va a subir el primer año un 30% de una forma sucesiva hasta llegar al quinto año, que el agua va a costar el doble de lo que cuesta ahora. En un primer momento, todo lo que sea subir impuestos pues nos parece mal. Pero peor nos parece aún si esta subida de impuestos no responde a ningún tipo de arreglo ni a ningún tipo de mejora en la infraestructura que hacen posible que el agua llegue a nuestras casas. Máxime cuando ya en nuestra factura estamos pagando un canon de vertido. Y viene la Junta ahora y nos impone un pago por otro canon. Un canon que a lo mejor nosotros ni estamos utilizando ni nos va a servir para absolutamente nada. Es una medida totalmente recaudatoria y es totalmente injusta, ya que obligan al ayuntamiento, en este caso a nuestro ayuntamiento, al ayuntamiento de Junquera, le exigen que cobremos el dinero de este canon, pero luego se lo tengamos que dar a la Junta de Andalucía. Es un dinero que no se queda en Junquera y cobran absolutamente por todo el agua que se consume en Junquera, esté pagada o no esté pagada. Ya sabemos que en estos tiempos que corren, por desgracia, el índice de morosidad, o sea, gente que no paga, pues ha subido. Y el Ayuntamiento de Junquera, la cobre o no la cobre ese agua, tiene que devolvérselo a la Junta de Andalucía. Si la Junta de Andalucía quiere poner un canon, que lo pongan y que lo cobren directamente y que den la cara, y estamos cobrando un impuesto, ¿a cambio de qué? A cambio de nada. Y más en Junquera, que tenemos un superávit de agua brutal. Por lo tanto, lo que sometemos hoy aquí es este rechazo a la aplicación del canon del agua, que, por cierto, el Partido Popular la tiene puesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y si el Partido Popular entra en el gobierno de la Junta de Andalucía, pues inmediatamente se va a suprimir. Decir que se va a mandar una carta a todas las casas de Junquera explicando en qué consiste este canon y la subida que van a tener que sufragar cada casa de Junquera, como digo, por un impuesto que es a cambio de absolutamente nada, a cambio de recaudar por recaudar, y en el que parece ser que no son sensibles a los problemas por los que está pasando actualmente la población andaluza y de Junquera en concreto. Pues nosotros queríamos decir que este canon, el objetivo que tiene este canon es recaudar dinero que irá todo a una bolsa común. Esa bolsa común va dedicada
a mejora de infraestructuras, depuradoras, mejora de redes de agua. Este canon es una cosa que la Junta lo ponga. Este canon es casi una obligación de la directiva marco de la Unión Europea del 2000. Este canon dice que en el 2015 todas las aguas residuales tienen que estar depuradas y no vertidas a los ríos y a los mares. Perdona, pero es que veo poco. La bombilla se ha fundido encima mía. Lo que hoy trae en este pleno yo creo que es una contradicción del PP, ya que en el Partido Popular, en el Ayuntamiento de Málaga y en el de Marbella, ya habían puesto un canon por su cuenta, que ahora el señor de la Torre se ha comprometido en unificar en un solo pago. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de... Después de la publicación de esta ley, se ha subido el impuesto del agua en los gobiernos del Partido Popular un 20% de media y en el Ayuntamiento de Marbella un 23%. Y una cuota fija de 1 euro. Aparte, tienen una cuota de desalación de 0,15 céntimos metro cúbico, cuando el coste vale 0,13. Ahí faltan 2 céntimos que el Partido Popular no dice dónde va, en Marbella. Yo le hago esta mención porque, como le gusta también mencionar ayuntamientos que no están gobernados por el Partido Popular, pues ahí queda. También creemos que esta medida que traen ustedes, esta moción que traen al Pleno, es intentar desprestigiar a la Junta de Andalucía en época de electoral. También dicen en el escrito que el ayuntamiento tendría un coste económico para implantar este canon. Nosotros creemos que el ayuntamiento dispone de un informático y también dispone de la Diputación, que para eso está, para ayudar a los municipios, y encima la está gobernando el Partido Popular. Pídale ayuda a la Diputación. Y en la última parte ponen ustedes que van a hacer una campaña informativa. ¿De dónde van a sacar la información? ¿Del padrón municipal? Porque si se saca del padrón municipal, el Partido Socialista no quiere los datos. Y el responsable del padrón es el secretario. A ver si van a hacer ustedes como en Ronda. Creía que iba a contestar. Izquierda Unida se abstiene. Y te digo porque yo me pregunto, que una ley a nivel de la Junta es una ley fuerte. ¿Cómo un ayuntamiento se puede desmarcar ante una ley de este tipo? Nosotros no nos desmarcamos, estamos en desacuerdo. Que vamos a acatarla, por supuesto que sí. Vale. Y este rechazo, si esto llegara a algo, a este rechazo, ¿cómo perjudica al ayuntamiento de Junqueras, a los ciudadanos y ciudadanas? Nos perjudica, favorecería. ¿Sí? Porque los yungueranos tendrían que pagar. Incluso se vería la posibilidad, ya depende del fallo, si eso fuera así, de devolver el dinero pagado indebidamente. También te comento otra cosa. Esta ley es que yo la tengo que leérmela más veces, porque es un poco... Muy bien. Tengo que... Entonces Izquierda Unida se abstiene. Muy bien. Voy a contestar... Pero que en ningún momento no decimos que no vamos a cumplir la ley, es decir, totalmente la vamos a cumplir en todo su elemento, simplemente estamos diciendo que estamos en desacuerdo con ella, ¿vale? Voy a contestarle a Alonso. Como bien dice, como decíamos nosotros, como dices tú, es una ley para recaudar dinero. Respecto al vertido que dice que en el Ayuntamiento de Málaga se paga un canon, el Ayuntamiento de Málaga se paga un canon también de desalación. ¿Por qué? Porque tiene una desaladora. Se paga. Y por cierto, el agua mejoró. Mejoró en cuanto a sabor, calidad, de una forma considerable. Ahora bien, lo del vertido, a mí me parece perfecto, pero es que nosotros ya estamos pagando un vertido. ¿Qué vamos a pagar? ¿Otro? Es que lo que no se puede hacer es una ley, aquí café con leche para todo, venga, todo para todos lo mismo. Nos va a comparar la Junta, el Ayuntamiento de Junquera, por ejemplo, con el de Dos Hermanas, que tiene 100.000 habitantes, o nos va a comparar el Ayuntamiento de Junquera, por ejemplo, con capitales de provincia como puede ser Granada, Málaga, Sevilla, está totalmente desproporcionado. No tiene sentido. En cuanto a lo que te refieres,
del agua en Marbella, que está cara? Pues sí que está cara. Sobre todo porque el agua en Marbella está gestionada a través de mancomunidad y gestionada a través de una empresa privada, porque todos los municipios que forman la mancomunidad así lo acordaron. No depende únicamente del Ayuntamiento de Marbella. Es verdad que todos llegaron al acuerdo de la gestión de eso. Por cierto, cuando se llegó a este acuerdo en mancomunidad, estaba el PSOE gobernando. Lo de la campaña informativa, no vamos en ningún momento a utilizar el nombre de ningún ciudadano. Una campaña informativa lo que quiere decir es, de una forma general, explicar a los vecinos qué es lo que se va a hacer, pero no se va a decir fulanito, menganito, hay que hacer esto con los datos DNI. Eso es imposible. Es imposible porque los datos, como todos sabemos, están protegidos por la ley de protección de datos. No nos referíamos a ese tipo de campaña informativa. Damos información, pero no información con nombre y apellido de las personas. Por lo tanto, sigo insistiendo que es un impuesto a cambio de nada, de mejorar servicios. Ahora mismo la agua está, en el caso nuestro que nos compete, la depuradora, por ejemplo, la competencia la tiene Diputación. Y se han creado agencias como la Agencia Andaluza del Agua, creada también por la Junta de Andalucía, que a los cinco o seis años ha desaparecido, para gestionar la agua. O sea, no han llegado a realizar el objetivo para el que fueron creados y ya han desaparecido. Esto es sin duda un tipo de política como a un pollo que le cortan la cabeza, que va para un lado, para otro, sin saber para dónde va. Y esta es la realidad. Nos hacen pagar el agua en Junquera de una forma desproporcionada a cambio de nada. Sí. Respecto a lo que usted dice de comparar un municipio como Marbella, como Junquera, le recuerdo que en el anterior pleno usted a Izquierda Unida le comparó el IBI de Manilva con Junquera, cuando le hizo una propuesta que se iba a bajar el IBI, y le comparó Junquera con Manilva. Luego, la campaña de información. Nosotros creemos que eso es gastar dinero de la hacienda local para hacer campaña electoral del PP. Mandar una carta poniendo a la Junta en contra, eso es manipular, eso es hacer campaña electoral, no, con el dinero de los yunqueranos. Vale, nosotros hemos mandado una carta diciendo por qué no quieren subir el agua. Y no la quieren subir de una forma descarada, desproporcionada, sin ningún sentido. No hacer campaña de la Junta, no va a decir, la Junta es muy mala. No hace falta. No vamos a decir por qué se está subiendo el agua. ¿A cambio de qué? Porque cuando se pone un impuesto tiene un sentido, tiene una razón, una filosofía de ser. Lo que no puede es poner un impuesto, ¿por qué? Porque las cosas están malas. Mire usted, hubiera gestionado mejor. Ahora tenemos que pagar los ayuntamientos, que en muchos casos no tienen ni las competencias, que en muchos casos la Junta no tiene ni las competencias, y sin embargo viene a meternos un impuesto cuando aquí ni de mejora de infraestructura ni de otro tipo de obra han tenido nada que ver, entre otras cosas porque no tenían las competencias, ni más ni menos. Eso de mejora, el Ayuntamiento de Junquera se ha beneficiado de cerca de 200 millones para hacer una depuradora. Eso no lo ha pagado el Ayuntamiento, ha pagado un 5% solo. Casi 200 millones la paga la Junta. Y luego los padres provinciales también se beneficia, que se ha cambiado casi toda la red de agua del Ayuntamiento. ¿Y este dinero es para eso? Y los fondos europeos, mucho dinero del agua de depuración, como usted ha dicho, vienen de fondos europeos. Porque como usted sabe, en la norma europea el medio ambiente es vital. En cualquier norma europea, cualquier recomendación, cualquier directiva, el medio ambiente, tanto como los planes de igualdad, están recogidos en cualquier norma. Entonces, que el dinero viene de la Junta,
pues yo le aseguro que más de un 70, un 75% son transferencias hechas directamente de fondos europeos, directamente. Nosotros creemos que esto es electoralismo, sabiendo que esta ley ya está implicada, ya está funcionando. Sí, pero resulta que esta ley no nos viene a nosotros para aplicarla ahora. No hace 6 meses, ni 5, ni 4, sino ahora, cuando hay que mandar los recibos. Yo estoy convencido que si estuvieran en el gobierno de la Junta, tendrían que cumplir la ley. No, pero si es que vamos a cumplir la ley. Es que tienen que cumplirla, es que es una ley. Pero es que nosotros nunca nos hemos negado a que vayamos a cumplir la ley. Nosotros aprovechándola. Nosotros acatamos la ley, nos guste o no nos guste. Si es que, si esto es impepinable, esto no hay vuelta de hoja. No, como decía Anastasia, nos guste o no nos guste, las leyes hay que acatarlas. Y como bien dice, está muy gorda. Pues claro, si viene de la Junta, pues claro. Claro, hay que acatarla y de paso la utilizamos en campaña electoral. Bueno, es mala suerte que haya tocado en esta época. ¿Qué vamos a hacer? Pero es así. Si os parece, procedemos a la votación. Partido Socialista vota en contra. Izquierda Unida. Izquierda Unida se abstiene. Grupo Popular vota a favor. Se aprueba la moción de rechazo. Punto quinto. Asuntos urgentes. Ninguno. No hay asunto urgente. Punto sexto. Ruego y preguntas. Nosotros queríamos preguntarle al teniente alcalde sobre el estado del campo de fútbol, que nos dijo que a primero de octubre iba a estar solucionado. Sí, bueno, lo que ha ocurrido es que sobre el proyecto que presentó Sevillana Andesa a la Delegación de Innovación y Ciencia, la Delegación de Industria, al fin y al cabo, pues había varios errores que había que subsanar. Y entonces el proyecto volvió atrás, se han subsanado esos errores y ahora mismo se encuentra otra vez publicado en el boletín, con que estamos próximos a que se finalice la obra. Hablando… Alonso, comenzó el día 14 en el boletín. Vale. Del día 14 cuenta 20 días hábiles. Hablando de depuradoras, quería preguntar qué le sucede a la depuradora de Junquera, que lleva tiempo que el agua huele y desde su implantación, desde que comenzó, nunca ha pasado. Sí, sí ha pasado otras veces, pero tú sabes lo que pasa ahí. Ahí lo que pasa es que lo que va, la parte de agua y residuos, la verdad que no tiene ahora mismo gerente ni ahí no manda nada. Ahora mismo ahí no hay quien lleve el tema, ¿vale? Y ahí eso es una viña sin amo. Ahí entra todo el mundo, tiene todo el mundo llave, ahí abre la compuerta todo el mundo porque la compuerta no tiene un candado. Ahí es una viña sin amo. Tú nomás tienes que ver, antes estaban los jardines estaban verdes, ahora ya están secos, está todo dejado y eso es el problema, que lo que es la parte de diputación, esa parte de agua, no hay nadie quien lleve ese tema. Pues ya aprovechar ya que está gobernada diputación por el PP para que solucione ese tema. ¿Y qué? Si las cosas están mal, pues está gobernada por el PP, por el papá o por el pupú. Si las cosas están mal, están mal. Y se le dice, y punto. Cuando las cosas están mal y el PP gobierna, no hay problema. Estoy diciendo que ya lo hemos dicho. Que está mal y se le ha explicado, igual que el cementerio, que el diputado va a venir el jueves que viene para ver en el estado que quedó, y aquí realmente se hace lo que se puede. Si tuviéramos la gestión de la depuradora, el ayuntamiento, o lo tuviera la Junta de Andalucía, seguro que iba a ir mejor. El cementerio, Diputación ha firmado la… ha dado el visto bueno, ¿no?, por lo visto. Sí, ¿cuándo? Yo tengo… información de que se ha dado el visto bueno. Pues si ha dado el visto bueno es denunciable, porque vamos, constancia no tenemos, y de hecho el diputado viene el jueves. Si el arquitecto que estaba encargado de la obra da el visto bueno sin venir a ver la obra, ya te digo que es denunciable. Es por ello que viene el diputado el día 3. Pues estén pendientes porque… No, estamos en ello, si no, no hubiera venido.
Luego, otra pregunta. Quería saber si... Sabemos que el Ayuntamiento tiene que hacer una selección de carriles para el plan encaminado de la Junta. Queríamos saber qué carriles se han seleccionado y cuáles han sido los requisitos para seleccionar esos carriles. Y bueno, en principio, es decir, no ha habido que hacer una selección muy específica, porque simplemente pedían un listado de carriles públicos y hemos incluido pues casi todos los del municipio de uso público. Entonces, la selección vendrá luego cuando nos digan el dinero que hay que gastar y en ese momento decidiremos cuál precisa una mejora antes. Yo os pregunto cuándo van a venir las máquinas del consorcio. Estamos ya casi a final de año y este todavía no han venido. Las máquinas del consorcio están ahora mismo en Ronda. Y cuando acaben en Ronda llegarán a Junquera. ¿Tiene este año? Sí. Y otra pregunta es, ¿qué orden lleváis también el tema de limpieza de camino con la gente del paro? ¿Lleváis algún orden o no lleváis orden? Vamos limpiando a lo que nunca se ha hecho nada y a los más principales. Bueno, yo es que he visto a algunos que se apañan todos los años, que yo no estoy en contra que se apañe ninguno, mucho cuidado, ahora se apañarán todos. Pero que yo veo carriles de más prestigio y más necesarios que algunos de los que están limpiando. Dime uno y me ayuda. El de Aobera. Y por ahí para otro porque tengo una finca. En Aobera están. Que no, que es que está, que hay otro de más prestigio, de más. Ah, pues dime uno. Pues ayuda, te pido ayuda, no lo digas. Pues cualquiera, por ejemplo, el de Tapia o el de La Puente o el de Los Labrados, cualquier camino es más utilizable por los agricultores que ese. Y ya ve que por ahí pasó yo, incluso el de la sierra mismo, la entrada al parque está regular. Porque no es que esté en contra de eso, cuidado, lo limpiaré y todo. Lo que pasa es que el orden de pareja va mejor, bueno, erróneo, ¿no? ¿Y de cuándo no se hace en la limpieza, por ejemplo, el de el que va hacia Las Morenas? Del año pasado. ¿Del año pasado? Desde mayo. ¿Sí? Pasaron las máquinas de diputación, pues en mayo, por ahí. ¿Y el camino de Tallafer? Se apañan todos los años, también se apañó el año pasado las cunetas. Todos los años dudo que se hayan, las cunetas que se hayan limpiado todos los años. No, las máquinas de la diputación. Claro, pero ahora mismo estamos actuando sobre las cunetas. Cuando venga el plan encaminado, veremos los carriles. El caso de Aguera es que la motoniveladora limpia la cuneta, porque es que es un carril adaptable a la motoniveladora. Que no hay, pero sin embargo, está en muy mal estado las cunetas. No, si yo la he visto, si yo tengo por allí una finca, vamos, yo he pasado por allí, que sí, sí. Tiran la piedra a mitad, como decía acá, pero que yo a lo mejor. Vale, de todas formas tendremos en cuenta. Otros agrícolamente que son más utilizables, por ejemplo, el de las lomas, por ejemplo, un carrico de cosecha de castaña o el del camino de las Álvarez. Camino. Tendremos en cuenta tu opinión. Lo que pasa es que los caminos, la verdad es que no tienen prácticamente cuneta, ¿eh? No tienen, la verdad que no. Eso, tiene. Es que lo que estoy viendo yo en los carriles, eso como ocurre en el de Las Morenas, es que tienen el nivel del carril va contrario a lo que es la cuneta. Es decir, el agua no va a la cuneta. ¿Por qué? Porque cuando pasan el que va a arreglarlo no le da eso, el nivel. Eso en realidad va bombeado. Va bombeado porque va mitad cuneta y mitad al lado afuera, porque la niveladora trabaja ahí. Que para que los carriles pero se rompen cuando tienen suyo, pendiente. Pero que lo suyo, si tuviera la pendiente y tuviera la buena cuneta, yo creo que no se pierde tanta. No se rompe tanto el carril, ¿eh? Es que no, es que para la cuneta no puede ir todo el agua, si no lo rompes más. Tiene que ir bombeado, mitad y mitad. Mira, que yo estaba con las máquinas. Ya, bueno, pero yo te di mi opinión. De todas formas. Que por ejemplo, si es el de la sierra, la entrada del parque está. Ya. Antonio, eso queremos lucharlo contra el parque. Eso tenéis, vamos, que eso está. De todas formas, el trabajo que se está haciendo, que es manual, es totalmente distinto al que tú dices. Con la motoniveladora, son dos tipos distintos de trabajo. Cuando venga lo del consorcio, pues hará uno, y ahora que están trabajando a mano, pues hará otro. No quiere decir que donde se esté trabajando ahora no se vuelva a trabajar. Por ejemplo, luego. El de la sierra del parque yo lo veo de más, por decirte. Claro, pero el de la sierra del parque cuando tengamos posibilidades de tener maquinaria adecuada, es decir.
Sí, pero el carril de la sierra, su principal inconveniente ahora mismo son los baches y, bueno, en fin, más que... Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. Y ya te digo, Antonio, que vamos a tener en cuenta tu opinión. ¿De cuál precisamente? Uh-huh. Vale. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí. La banda de tambor y corneta tocan ahora, siguen tocando en el patio del instituto, ¿no? Mucho frío. ¿Ellos tienen adjudicado alguna zona, algún lugar para tocar o algo? Bueno, ahora mismo tienen adjudicado un pequeño local de almacenamiento de instrumentos, más bien, y de acceso a informatizado, no sé, creo que internet, no sé si tendrán internet o no. Pero para el local de ensayo no tienen ahora mismo ningún sitio, y se le está buscando una ubicación adecuada que sea favorable para ellos, es decir, que tenga un espacio grande, adecuado a las características de la banda, que les resguarde del frío y de la lluvia, y que a su vez no sea una molestia muy grande para vecinos, porque, bueno, si bien un día en concreto no ocurre nada, cuando ensayan durante un año y otro año y otro año varias veces en semana, pues sí resultará un poco molesto a más de un vecino. De hecho, hay algunos que ya no lo han hecho saber. Sin embargo, nosotros estamos buscando un espacio, pero un espacio que no es fácil buscarlo, porque las características que tiene que tener, bueno, pues son complicadas cumplirlas, ¿vale? Yo quería quería comentarle que me ha llegado esta tarde dos notificaciones, una del alcalde y una del secretario, diciéndome sobre la documentación que hemos pedido. Que lo entiendo, que es mucha documentación la que hemos pedido, que comprendo de que cuando esté en su tiempo razonable, que se me entregue. Ustedes me dicen que es por la cantidad de trabajo que hay en el ayuntamiento. Pues yo quería decirles que, por lo visto, el trabajo está solo en el ayuntamiento, porque a día de hoy, en mayo había 704 parados y hay hoy 744. Parece que el trabajo está todo dentro del ayuntamiento y no fuera. Claro. Eso es culpa del ayuntamiento de Junquera, no es culpa del nefasto gobierno de su partido, no es culpa de la política totalmente a raza trabajadores que ha habido en este país desde que entró el señor Zetaparo. El señor Zapatero, lo único que ha hecho es destruir paro. En una época de bonanza se dejó llevar, y como el otro, como decía la canción, se dejaba llevar, se dejó tanto que se lo han llevado hasta él. Y a este paso también se le va a llevar el gobierno de socialista por delante. Y eso es culpa del ayuntamiento de Junquera, claro que sí. No del gobierno socialista que manda en Madrid ni en Sevilla, es del ayuntamiento de Junquera. Cuando subía el paro en Junquera, ¿usted ha oído alguna vez por parte de la oposición que estaba aquí echarle la culpa al ayuntamiento de Junquera, siendo consciente de que no tiene ninguna responsabilidad y lo único que podemos hacer es paliarlo de alguna manera? Es indignante lo que usted está haciendo ahora mismo. En todos los plenos anteriores, cuando usted estaba en la oposición, falso, decía la cantidad de paros que había en Junquera. Sí, y le, señor, echaba la culpa al equipo de gobierno. Mentira, miente usted. En todo. Miente. No miento. Miente totalmente. Antonio, ¿cuándo le he echado yo la culpa? Incluso he llegado a decir en pleno, y para eso están las actas de pleno, están las actas de pleno en las que yo he dicho que un ayuntamiento puede hacer muy poco. Tampoco, que ustedes no hicieron nunca nada. Hemos estado nosotros... Usted... Perdone, estoy hablando. Nosotros hemos creado un plan de choque que va a dar al menos 32, va a facilitar a 32 personas, 32 familias, que de alguna manera se pueda paliar la situación en la que se encuentra. Porque aquí en Junquera parece ser que no se pasaba hambre. Pues sí se pasa, por desgracia. Y estamos en situación totalmente degradada. Y es culpa del ayuntamiento de Junquera. El ayuntamiento de Junquera es el que tiene que crear trabajo.
¿Es el Ayuntamiento de Junquera el que tiene que realizar las labores para dinamizar? Que, por cierto, estamos en ello. Con todo el ahínco del mundo, estamos intentando conseguir que a Junquera venga a trabajo. Y le puedo decir que van las cosas por buen sitio. En su debido momento ya se le informará. Pero el Ayuntamiento de Junquera, haya estado el PSOE, haya estado quien ha estado, en ningún momento, ha estimado yo, incluso lo he dicho, tiene poco que hacer a la hora de crear empleo. Sin embargo, nosotros lo hemos intentado, de una forma muy, digamos, muy somera, pero es realmente con los medios que disponíamos de lo que podíamos hacer. Entonces, me parece un poco indignante que usted me haga este tipo de aclaración cuando ustedes no han hecho absolutamente nada. Y me viene usted con este tema. Bueno, por Dios, échele la culpa al señor Griñán, échele la culpa al señor Zapatero, al señor Rubalcaba, pero se la va a echar, o también se la va a echar Aznar, o ya, echando, pues, puede tirar a tiempo de la Segunda República. Venga, hombre, por favor. Sí. Yo en ningún momento he dicho que el Ayuntamiento tuviera las competencias para quitar el paro, pero usted ha vendido que ustedes iban a dar trabajo a todo el municipio. Si ustedes hacen una promesa, cúmplanla. Yo sé que el Ayuntamiento no tiene competencia para quitar todo el paro en Junquera. Yo lo sé, yo soy consciente. Pero ustedes vendieron eso. Es lo único que le digo. Que si venden una cosa, que lo cumplan. Y me parece que estamos en ello. En los límites de que nosotros podemos, con el dinero del que disponemos, por cierto, mucho remanente y poca liquidez. Y lo estamos haciendo. Y se está haciendo, y se va a hacer, y se está yendo a buscar iniciativa privada. Ya le digo que cuando llegue el momento, pues ya se le informará. Pero vamos, hombre. No, claro que es verdad. Lo que pasa es que, por desgracia, en este pueblo, desde que se acabó la fábrica, desde que se acabó la construcción, pues realmente aquí no ha venido ninguna iniciativa privada. Y en eso estamos, en conseguir que por lo menos una iniciativa privada pues pueda venir a Junquera y traer empleo, que es lo que yo pienso que es lo que queremos todos. Por supuesto. Yo lo que digo, Antonio, que nosotros hicimos lo que pudimos y nosotros estuvimos gobernando año y medio, tú estuviste 2 años y medio antes que nosotros, y los alcaldes y los ayuntamientos hacen todo lo que pueden. No digas que no hemos hecho nada. Hemos hecho lo que hemos podido. Me refiero que porque nosotros hemos sacado un plan de choque, porque claro, nosotros no teníamos por qué hacerlo, porque no es competencia de este ayuntamiento. Que realmente sirva para mucho, sirva para poco. Bueno, se está intentando, que se ha hecho nada. Hombre, es que no me tiren de la lengua. Es que a ver si vamos a estar poniendo la cara y luego poniendo la otra mejilla. Venga, hombre, no. Usted está yendo y vamos a nosotros, prácticamente. Lo que pasa es que cuando vino el problema fue a última hora y ya no daba tiempo. Lo del tema, el plan de ciudad que había hecho de trabajo para las 36 familias que dije que está bien, lo teníamos todo pensado de hacer. Pero no digas que no hemos hecho nada, nosotros hemos hecho lo que hemos podido, ¿eh? Que bien lo sabes tú. Yo no, estaba allí. No me tiréis de la lengua. Entonces, ¿puedo decir una cosa? Yo me parece que, no sé, bajo mi punto de vista, esto es una opción, una cosa mía, que veo tanta pérdida de tiempo en discusiones que no la veo. Yo lo que vería es que ya que estamos aquí deberíamos reunir fuerzas y buscar inversiones para Junquera para que esto se pueda levantar. Es que yo no veo una mera pérdida de tiempo de tantas discusiones. Yo no llego a entender estas cosas. Y estoy aquí por primera vez, pero yo no llego a entender estas cosas. ¿Hay más preguntas? No. Pues se levanta la sesión.